Hola, buenas. Bueno, vamos a grabar un vídeo y con este pequeñito. Bueno, hay un vídeo de él en el canal donde lo puteamos hace un par de años. Era un doble tronco hasta aquí y bueno, lo decidimos en su momento hacerlo tamaño Shoin. Y tiene varios injertos hecho, que es lo que vamos a comprobar hoy. Los injertos. No sé si se pueden ver ahí. Que tiene dos ramas injertadas. Una que esta y esta. Que serían primera y segunda rama. Bueno, posiblemente tenga que injertar alguna más. Y hoy vamos a decidir si merece la pena separarlo o no. Pero bueno, primero vamos a podar alguna rama. Vamos a ver. Soy capaz de coger la tijera. Vamos a desinfectar la herramienta un poco. Sí que voy a dejar alguna, porque yo creo que tenemos que injertarle otra aquí. Que yo creo que puede ser esta. Este lo vamos a hacer toda a base de injertos. Sí, esta la vamos a dejar. Y vamos a cortar esta, que se está yendo en larguérrimo. Pero bueno, se puede usar de... Vamos a cortarla por aquí. Y esta la vamos a dejar para injertar el año que viene. Vamos a ver, yo creo que los... Bueno, normalmente los injertos, cuando la parte que está... A ver si enfoca. Si la parte de atrás, o sea, la parte de adelante está más gorda que la de atrás, puede estar ya agarrado. Bueno, de momento no es el caso. Está más o menos del mismo grosor. No ha engordado mucho. Pero... Bueno, creo que nos vamos a esperar a primavera para quitar el injerto. No sé si estará viendo bien, aunque estoy con la reflex. Vamos a ver. Sí que la salida es un pelín más gorda, no se aprecia un poco, pero bueno, a lo mejor no arriesgamos y esperamos a primavera. Sí, es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver otro que tengo ahí también injertado, a ver cómo está. Bueno, pues este es el Frankenstein. Algunos, bueno, ya lo conoceréis, pero lo vuelvo a explicar. Este árbol que hay aquí es un desojo, este tronco de aquí, y el otro era un triple tronco, bueno, que tenía que quitarle uno, añadirle otro, entonces al final hicimos uno de cinco troncos. Y lo que estamos intentando hacer es injertar todas las ramas de este desojo en el verde. Vamos a convertirlo en desojo. Bueno, la fusión parece que está bastante bien. Es una fusión también. Vaya, todo por abajo. Nos ha fallado un injerto aquí. Pero bueno, tendremos que repetirlo. Bueno, seguimos ahora. Un segundo. Bueno, perdón la interrupción y por el sol, que también nos había quemado la imagen. Bueno, hay varios vídeos de este árbol por el canal. Tenemos varios ya cogidos. Esta primera rama está ya separada. Bueno, tendremos que podarla este año por aquí para que nos brote más atrás, que esto, todo esto que está aquí en el mocho de adelante no nos sirve. Hay otro cogido aquí también, este ápice, que este aún está... Bueno, parece que lo ha pasado un poco mal. Parece que lo ha pasado un poco mal el verano, que le ha pegado fuerte aquí, sobre todo en julio. No lo vamos a separar tampoco. Y bueno, creo que tampoco vamos a hacer nada. Este ya está agarrado y separado, que sería el ápice de este tronco. Lo mismo, tendríamos que rebajar hasta aquí. Y lo único que voy a hacer es quitarle, restarle fuerza, como siempre. Aquí hay otro injerto que también está bien. Este también está ya más gordo a la salida. Aquí tenemos otro que se me había roto, que lo tengo amarrado con cinta de injerto, no sé si se puede ver. Vamos a ver, no creo que no enfoca.
Pero bueno, parece que hemos salvado la rama también. Y bueno, poco más que decir de este árbol. Ya tenemos todos los ápices. Pero bueno, vamos a ser cautos y vamos a esperar a primavera para separarlos. Lo que sí, vamos a restar vigor a la parte verde, que en este momento es un poco difícil saber cuáles son la parte verde y los injertos. Vale, este es del injerto, pero es la parte que no vamos a usar, que después se retirará. Vamos a despuntar un poco también el resto del árbol. A ver si conseguimos que brote atrás. Toda esta parte también, que esto no nos va a servir. Aquí también otro injerto agarrado ya. Bueno, ahora mismo lo de siempre, una poda a grosso modo, de pequeño despunte. Este es un injerto, este lo vamos a dejar. Este es un injerto que no está separado también. Oh. A ver, este no lo sé. Sí, este qué es. ¿Tú qué eres? ¿Tú de quién eres? Bueno, este es del donante de ramas. Y todas estas son de desojo ya también, que también la vamos a cortar para ir retrocediendo un poco. Esta. Vale, esta es del injerto, pero este ya está más que cogido. O es de la parte verde. Todo un poco. Y bueno, esto es un experimento un poco de esa manera, pero bueno. Vamos a ver qué conseguimos y qué sale. Vamos a ver, esta rama está injertando. Todas son de. Algunos son de taladro, otros de aproximación. Este es injerto, que es la que estaba rota. Le va a quitar un poco de peso también, porque ya está cicatrizada. Bueno, menos mal que quebramos esta rama. No le he tocado en todo. Bueno, le hice un despunte a la parte verde en primavera. Y bueno, el año que viene, bueno, como siempre, me he dado mucha prisa a podar. Y el año que viene tenemos que injertar una aquí. Ah, bueno, cuando separemos podemos mover ramas. Sí, aún ahí. Que podemos. Y tenemos que colocarla aquí. Aquí nos va a faltar una rama, que este es de todos los que he hecho, de momento es el único que ha fallado. Este, bueno, y este de aquí, que ya lo había quitado también. Me han fallado dos. Pero bueno, poco a poco. Va a ser un trabajo largo. Y bueno, a ver qué conseguimos. De momento no tiene el ápice definido, porque evidentemente este no puede ser el ápice, tiene que ser este, que es el tronco más gordo. Pero aún está creciendo el nuevo ápice. Seguramente después podaremos esto por aquí, más bajo. Pero bueno, esa posiblemente esperemos un poco. Porque de estas ramas nos van saliendo, son las que utilizo, y estas de aquí, para hacer los injertos. Vale, tengo esta me la voy a poder, esta va a crecer un poco más. Y me la voy a poder llevar a esta parte de aquí, y bueno, tenemos que poner otra aquí también. Pero bueno, poco a poco. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si os gusta, darle a like. Y bueno, verlo hasta el final. Venga, un saludo.